Somos de Colombia. Y precisamente ahora en Colombia, espero que aquí no pase eso, pero las cosas no van muy bien. Cada vez pasan en las partes del planeta. Ese grito de revolución, va dedicado a India. Desde la India a Colombia. Se lo dedicamos a Colombia, se lo dedicamos a Mallorca, a toda Europa, a todo el planeta. Es un grito de revolución, de cambio, de no quedarnos callados, de no cerrar la boca, así no la quieran cerrar siempre. En Colombia la gente muere por abrir la boca. Ese grito de revolución va para Colombia y para ustedes. Para ustedes y para Colombia. Somos una muestra de ello. Somos felices, conocemos a gente maravillosa, porque creemos en nuestros sueños, trabajamos para ellos y estamos aquí para ustedes. Esa es la revolución que todos tenemos que hacer: luchar por nuestros sueños y no vivir con desagrado. Solo tenemos una vida. Aprovechemos y seamos felices. Nadie nos asegura de momento, o hemos visto un amigo reencarnado. No, entonces seamos felices. Cumplamos nuestros sueños. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! En Colombia. Aparte de Colombia, nos doy desgracias, que también ha salido en todo lado. Hay unas cosas, afortunadamente, las cosas maravillosas superan, tapan las negativas. No solo está Amazonas. Nosotros tenemos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. No tenemos el mar Caribe solamente. Tenemos las cordilleras de los Andes, que nacen desde Colombia. Tenemos uno de los mejores cafés. Tenemos Cali, el Festival Internacional de Salsa. Tenemos una salsa, una cumbia fabulosa. Tenemos unos paisajes, unos páramos los más altos del planeta. Increíble. Todos ustedes están invitados a Colombia. Pueden su casa, nuestras casas son sus casas. Los esperamos en Colombia. En Colombia hay gente maravillosa, gente que vive con mucha pasión, sobre todo pasión, con mucha alegría. Somos personas muy alegres, muy felices, muy felices, muy felices, porque nuestra felicidad tapona con el padre las desgracias que nos pasan en la hiperputa vida, porque la vida es hermosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amiga? Con toda, a gozar.